Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Fallout New Vegas. Os recuerdo que, que ahora la misión que tengo es encontrar a los que intentaron matarme. Estoy en Prim. Y estoy aquí delante de esta puerta que es la que me marca la misión, que es una puerta de un casino, así que imagino que aquí dentro encontraremos a bastantes malos. Gente mala, gente que me quiere poco, que me quiere matar. No sé qué te Ah, trajo a pues no. Prim, joven, pero piénsatelo mejor. La ciudad se ha ido al infierno. Pues no, no son malos. ¿Quién eres? Me llamo Johnson Nash. Soy el marido de Ruby Nash. Vivo en Prim hace ahora 8 años, para lo bueno y lo malo. Ah. Básicamente me dedico al comercio de todo lo que vale la pena, estando como están las cosas. También dirijo el puesto local del Mojave Express. Yo pensé que iba a estar lleno de malos esto porque nada más entré en la ciudad, un guardia me paró y me dijo que mejor no entrara. Bueno, responderé a lo que pueda. Y me encontré con varios bandidos de los que había matado en la misión anterior, entonces pensé que iba a estar esto lleno. ¿Dónde puedo encontrar la oficina de correos? Desde luego. Además de mi tienda, llevo la oficina de correos. Al menos así era hasta que todo se fue a la mierda. Ah. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada. No tiene trabajo. Te diré lo que pueda. ¿Puedes enseñarme alguna orden de entrega? Sí, ¿no? Oh, así que te refieres a uno de sus paquetes. Ese trabajo olía raro, pero no pudimos rechazar las chapas. Pues casi me matan. Ese robot vaquero nos hizo contratar a 6 mensajeros. Cada uno llevaba algo distinto: un par de dados, una pieza de ajedrez, cosas así. Ah. Me pidió que enviase una nota a la oficina del Express en el núcleo para contratar a 7 mensajeros. Para llevar baratijas. Oh, eso parecía. Cartas, dados, piezas de ajedrez, chorradas de ese estilo. Y de pronto coge, se da la vuelta y me dice que no quiere 7 sino 6 mensajeros. ¿La canceló? Sí, puso mala cara y vio tu nombre en la lista del mensajero. Se descompuso. Me preguntó si era tu nombre de verdad. Y yo le dije que sí. Pero rechazó el trabajo, así, sin más. Le pregunté si estaba seguro que era bastante dinero. Claro. No, deja que el sexto mensajero lleve el paquete, me dijo. Como si el Mojave se hubiera ocupado de ti. Y sin más, se levantó y se fue. No entiendo nada. Ni idea. Parecía que había mal rollo entre vosotros dos y por eso actuaba así. Incluso rechazó el dinero. A lo mejor pensó que tu paquete era peligroso o que traías mala suerte. Claro. Bueno, ahora que lo mencionas, hace unas cuantas noches vi a alguien fuera hurgando en... Dijo que vio a un tipo bien vestido pasar con algunos de los chusmas de... Ajá, una ficha, sí. Lo mejor que puedes hacer es ir a hablar con el ayudante Beagle. Vale. Desde que llegaron a la ciudad, empezó a recopilar notas sobre ellos. Quizá haya oído a... Vale. Supongo que este es el mejor sitio en el que puedo estar. Beagle se ocupó de decir... Vale, Beagle. Procura que no... Hombre, sería un gustazo que no me dispararan. ¿Y tú? Antes de que los bandidos de la pólvora llegaran a la ciudad. O sea, y esto es el casino, todo lleno de... Mejor me quedo como estoy. Hostia, tú. Residente. Tú. Oye, Ruby Nash, ¿tú quién eres? Hola. ¿Qué te trae a Prim? Mi madre me enseñó a no decir nada que no fuera agradable. Así que... Es vale. Una pena cómo están las cosas. Mi marido y yo llevamos toda la... Soy especialista en preparar un guiso con veneno de Mutascorpius. Venga, tío. El veneno tiene un sabor fuerte. Hola. Hola. Nada, solo robar. Y aquí en el bar no creo que pueda hacer nada. Nada, vamos a salir para afuera. Encuentra la esquina.
Muy buenas. Hola. Jason Nash. Vamos a salir. A ver dónde está el ayudante este de... ¿Será por aquí? Bueno, vamos a entrar en el hotel, a ver si no hay nada malo en el hotel. El casino... En el casino me encontré gente que me quería ayudar. Tengo que buscar al ayudante del sheriff a ver qué hay en el hotel. Malos. Vamos a darle... En la cabeza, eso es. Y tú también, en la cabeza. Mutilada la cabeza, vamos, que le he metido la del pulpo. Cartuchos, dinamita, estimulante, gafas. Estas me las tengo que poner porque esto creo que me... ¿Un tenedor? No, pues voy a ponerme las gafas estas a ver qué pasa, ¿eh? Porque no sé si os acordáis que ya había cogido algo de cuatro ojos. No me pone nada, pero molan. ¡Eh! ¡Oye! ¿Por qué no funciona el bat? ¿Ah? ¿Dónde estás disparando? Buah. Oye, tío, ven aquí. No veo. ¿Dónde se metió? Coño, míralo ahí. En la cara. ¡Toma! ¿Eh? Uf, pensé que me había matado, tío. Madre, qué susto. Tómame un estimulante porque no me fío de nadie. Mucho mejor. Vale, vamos a robarle a estos. Cartucho, cartucho. Cuchillo de carnicero, uf. Dinamita, mentats, paquete de cigarrillos, pistola. Paso de estos trajes. Bueno, le hemos tirado una pierna a este. El dinero igual, esto igual lo puedo vender. Agua sucia, paso, carne de perro, cartucho, cartucho. Casco con gafas. Llave de rueda, pistola. Se coge el casco este. No, ¿no? Oye, vamos a volver para atrás porque quiero inspeccionar la zona. Creo que me dejé cosas por aquí al entrar. O sea, que en el casino estaban todos los ciudadanos de buen rollo. Y aquí enfrente, porque está justo enfrente, están los malos. A ver qué pone aquí. Algunos terminales informáticos están protegidos y se pueden acceder a ellos y contraseñas. Si tienes suficiente habilidad, venga, vamos a probarlo. Cuatro intentos restantes. Estamina. Sparring settings. Strainer. 2 de 7 solo. Buah. ¿Puede ser esta? ¿Coincide alguna palabra? La... solo las as. Shadows. ¡Hala! ¡Lo he encontrado! Desactivar bloqueo. Desbloqueando. ¿Qué estoy desbloqueando, tío? Desbloqueando. Y ya está, ¿no? Buah, tío. ¿Qué es esto? Chicle. Tartera. Esto me lo quedo, esto me lo quedo. Pistola, esto me lo quedo.
chapitas. Esto también me lo quedo. A ver qué hay en la nevera. Cóctel atómico. Agua fresca. Me lo llevo. Pincho de ardilla. No. Ay, mira, primeros auxilios, genial. Agua purificada, horquilla, tal. ¿Esto qué es? No sé, me lo llevo. Para mí. Unidad de sangre. Venga, tío. Un vaso, una mano, un cuerpo y un muerto. Muy bien. ¿Y esto? Para mí. Bueno, pues a ver si nos encontramos a más malos, que no me extrañaría nada. Aquí había como una especie de almacén. A ver qué hay aquí. Dinero antes de la guerra. Esto me han dicho que lo puedo vender, así que me lo quedo porque siempre es bueno para tener. Cigarrillos, lo mismo, también son. Caja fuerte difícil. No me va a dejar. Lo sabía. Chapas. Coche de juguete. No sé si va a valer para algo eso. No lo voy a coger. Porque hay como muchos juguetes de niños, esos de peluches y. Y movidas. No sé, da un poco de caguelo esto a veces, ¿eh? ¿Esta puerta? No se puede abrir. Ah, es un ascensor. Bueno, pues ahora vamos. Vamos a venir por aquí. ¿Qué hay aquí? No me deja abrirlo. ¿Y esta puerta se puede abrir? Puerta de mantenimiento, fácil. Bravísimo. Buah, pero esto. Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo. A ver si hay por aquí. Es que por ahí está otra puerta. Precaución, esto está lleno de tíos. No, demasiado rápido, espérate. Ahora sí. Oye, pero mátalo. ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! Oye, tío. No, 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 en el torso no. Que no le estás dando ni un tiro, notas. Bueno, bueno, voy a tomarme algo porque me está dando pa'l pelo. Estimulante. ¿Esto qué es? Venga, dale un tiro en la cabeza y mátalo, tía. Oye, ¿en serio? ¡Mátalo ya! ¡Joder, le das a la pared! ¡Cago en el... me va a matar, tío! ¡Venga, tío, un tiro más! ¡Uf, uf! ¡Uf! Restaura todas las partes. Pero es que no me cura esta mierda. Súper estimulante. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Vale, ya te veo. A la cabecita. Bueno, te da una, chaval. Eso es. ¿Qué coño de arma llevaba este tío, por favor? Temporizador en forma de huevo era aquello. Hay otro, por ahí. Está allí.
No me ha visto. Voy a coger lo que llevara este tío. Combustible para lanzallamas. Incineradora. ¡Flipo! O sea, pues me ha costado... A la cabeza, a la cabeza. ¡Tía! ¡Qué mala puntería, hija de mi vida! ¡Buah! Que no me ha matado porque Dios no la ha querido, ¿sabes? Necesito curarme. Es que yo qué sé. ¿Qué es esto, tío? No, esto no me hace nada. Kit de reparación. Nada. Necesito dormir. Para curarme de todo. Carne de perro, mierda. Me van a matar, voy a guardar. Porque lo estoy pasando mal, ¿eh? Madre mía, tío. El de lanzallamas, lo que me ha hecho. Lo que me ha hecho. ¿Qué hay aquí? Me dejaba hacer algo aquí. Ah, un cucharón, tío. Esto es una cocina. ¿Hola? No has venido a rescatarme, ¿verdad? Sí, 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 venía cruzaría eso. Cruzaría los dedos, pero se me han dormido las manos. Pues sí, es un placer. Bueno, he encontrado al tío que me decían que tenía que buscar. Así que está bien. Te estaría muy agradecido si me liberases. Venga, yo te libero. Señorita, creo que tengo información que puede resultarle muy útil. Si me desatas las manos, estaré encantado de compartirla contigo. Vale. Te dejaré. Vaya, eso es fantástico. Creo que voy a... Mira si los cadáveres fueron para... Vaya, es todo un detalle que te hayas ofrecido a ser mi guardaespaldas. Perdóname, pero me estoy quitando estas... Lo siento, pero estoy muy ocupado tratando de ponerme a salvo. ¿Qué es esto? Yo lo que quiero es dormir. Ah, por aquí es donde había abierto yo antes. Pues nada, si esto es lo que hay, ¿no? Luego hay un ascensor ahí... Pero yo creo que puedo entrar en otro momento. Yo no quiero perder a este tío de vista porque me da más mal rollo que poco, ¿sabes? Para mí que se va a escapar a la que pueda. A ver si sigue ahí fuera. El cabroncete y no se me ha ido. Porque con la misma se va. Muy buenas. Ah, muy bien. Así me gusta, ¿eh? Uf, menuda aventura. Les hemos dado una pequeña lección a esos convictos, ¿eh? Les hemos dado. No es para quitarte mérito, pero huir de un secuestro ha sido de lo más emocionante. ¿Tendrá cara, cabrón? El problema es que seguimos sin tener leyes en Prim. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que unos rufianes nos amenacen y nos retengan? ¿Qué puedes contarme del tipo de traje a cuadros que pasó por aquí? Sí, sin las ataduras lo recuerdo todo con mucha más claridad. Estaba replanteándome... Esto, reconociendo o recabando información sobre los bandidos de la pólvora cuando llegaron varios Khan con tu amigo, el del traje. Vamos, que estaba robando, ¿no? Hablaron de una entrega que le quitaron a un mensajero y supuse que se referían a ti. Básicamente. Dijeron que pasarían por Nipton de camino a Nova, donde se iban a encontrar con un contacto. Vale, No me dices nada más. Hola de nuevo. No, no, solo soy el ayudante. Y para que haya un ayudante, tiene que haber un sheriff. Vamos, lo que se conoce como cadena de mando. Pero el sheriff está muerto, que yo lo vi antes. Debería ser alguien valiente como tú, pero más casero. Que se instalase aquí. Oí a los bandidos de la pólvora hablar de un tal Meyers, de la prisión, que por lo visto tenía experiencia como sheriff. Además, con la RNC tan cerca, tal vez consigas que se hagan cargo de la ciudad. No sé por qué no han echado un... Bueno, pues vamos a...
¿De verdad? Estupendo. Empezaré a preparar las preguntas de la entrevista. El sheriff encarcelado por la RNC puede que sea una buena opción. Incluso puede que convenzas a ese tipo de la RNC de la acera de enfrente para que se haga cargo de la ciudad. Aunque una ley marcial, no sé yo. Bueno, pues... por lo menos hemos matado a unos cuantos cabroncetes que estaban aquí en el hotel. Que creo que volveré a entrar en cuanto duerma. Voy a meterme en la casa del sheriff que entré antes y estaba muerto. Estos son dos que me encontré nada más entrar en la ciudad. Me encontré unos cuantos de camino y estos. Y ahora me voy a dormir aquí en la casa del sheriff, aquí al lado de los cadáveres de él y de su mujer. Sé que no es una situación muy agradable, pero es lo que hay. Voy a dormir y así repongo vida, porque está la cosa chunga, ¿eh? No os lo voy a decir, o sea, no tengo estimulantes, no tengo nada, porque el de lanzallamas me ha dejado tonta. A ver qué hay aquí. Cartón de cigarrillos y chapas. Bueno, pues nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Tengo que hablar con la gente que está por aquí fuera, a ver si ponemos un poco de paz en esta ciudad, que están todos aquí recluidos en el casino. Hay como 7 personas ahí recluidas en el casino con armas. Pues nada más, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego.